Noticiero Ciudadano. Gira internacional de Lenín Moreno busca estrechar relaciones bilaterales con países vecinos. Vicepresidente de la República entregó crédito para construcción de viviendas. 40 días de prisión preventiva en Perú para Capaco y su hijo. Y en lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al director del FBI. Trece horas con un minuto, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Estamos listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Afianzar las relaciones con los países vecinos es el objetivo de la primera gira internacional del presidente electo Lenín Moreno. Ayer se reunió con Pedro Pablo Kuczynski en Perú y previamente lo hizo con Juan Manuel Santos en Colombia. En la Casa de Pizarro, sede del gobierno peruano, se reunieron el presidente electo Lenín Moreno y el mandatario del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Ambos presidentes sostuvieron una audiencia privada, a la cual Moreno calificó de fructífera. En la cual pues hemos abordado varios temas, entre ellos pues la necesidad de seguir fortaleciendo la integración regional, la integración y el desarrollo binacional, en los proyectos conjuntos que los hemos trabajado ya desde hace ya un poquito larga data. Moreno le solicitó a Kuczynski, a nombre del presidente Rafael Correa, que expulse a un ciudadano implicado en uno de los actos más grandes de corrupción en Ecuador. También he solicitado al presidente Kuczynski el hecho de que trabajemos conjuntamente para definitivamente librarnos de esta lacra que agobia, atosiga a la moral de nuestros pueblos. El presidente Kuczynski pues ha manifestado toda su disposición para ayudarnos en ello. Esta es la primera gira internacional que realiza Moreno tras su elección en las urnas el pasado 2 de abril para fortalecer la integración regional y fortalecer los lazos de cooperación con los países vecinos. Y yo creo que esta visita fortalece nuestra relación, que es excelente, y vamos a seguir teniendo una gran amistad y colaboración en los proyectos de los cuales hemos hablado. Previo a su viaje a Lima, Moreno estuvo en Bogotá. Allí se reunió con Juan Manuel Santos y manifestó su apoyo al gobierno colombiano en el proceso de diálogos de paz que lleva a Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más grande que azota a ese país. Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a recalcar, nuestra intención de que el Ecuador, Quito en forma particular, sea la sede permanente hasta que la paz se consiga, presidente. Santos se congratuló del respaldo de Ecuador y destacó el buen momento de las relaciones bilaterales. Y le deseamos, presidente Moreno, todo lo mejor en su, muy gentil, en su gobierno, porque si a usted le va bien, a los colombianos va bien. El presidente electo Lenín Moreno asumirá su mandato el próximo 24 de mayo, cuando jure su cargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. La justicia peruana dictaminó prisión preventiva para Carlos Charly Pareja Cordero y Carlos Pareja Adasún, capturados en ese país el lunes pasado. Estos ciudadanos se encuentran implicados en escándalos de corrupción en nuestro país. Este 9 de mayo, autoridades de Perú dictaminaron prisión preventiva con fines de extradición contra Carlos Charly Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Adasún, ambos ciudadanos involucrados en la presunta comisión del delito de lavado de activos. La medida aplicada por el Juzgado Penal 37 para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima busca asegurar el sometimiento de los acusados a la orden de captura para devolverlos a territorio ecuatoriano, donde deberán responder ante la ley. La jueza Susana Coronado argumentó la orden de coerción personal a fin de asegurar el sometimiento de los reclamados frente a la orden de captura internacional con fines de extradición pasiva, y no habiéndose enervado el peligro de fuga de los mismos, quienes por su condición podrían abandonar el Perú en cualquier momento y con ello evadirse a someterse a los procesos judiciales que se les siguen a cada uno de ellos en la República de Ecuador.
La audiencia coincide con la visita a Perú del presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, quien solicitó al mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, a nombre del presidente Rafael Correa, la expulsión de un ciudadano implicado en actos de corrupción en Ecuador, y se pronunció por la cooperación binacional en la lucha contra este flagelo a partir de que tome posesión el 24 de mayo, según información publicada en la agencia de noticias Andes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, como un círculo virtuoso de generación de empleo, así calificó el segundo mandatario a la entrega de créditos para la construcción de viviendas. Luis Quimis nos tiene un reporte. Así es, compañeros. Este martes el vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en la entrega de un crédito por 1,3 millones de dólares para la construcción de viviendas de interés prioritario en el sur de Quito. Les tenemos un informe. Son 46 casas y 16 departamentos que la inmobiliaria Construecuador edifica en el sector de Quitumbe, al sur de la capital, gracias al crédito de 1,3 millones de dólares otorgado por el gobierno nacional a través de la Corporación Financiera Nacional. El segundo mandatario dijo que el respaldo del gobierno al sector de la construcción genera un impacto positivo, ya que el 100% de los materiales empleados son de fabricación nacional, y calificó de círculo virtuoso a esta modalidad de crédito. Es por eso que el programa de CPN Construye es parte de la estrategia del cambio de matriz productiva. Porque ustedes dirán, bueno, aquí no hay mucha tecnología, que sí la hay, las técnicas constructivas son de última generación, pero es muy importante para nosotros porque este es el tipo de industrias que resuelve varios problemas. Primero, genera empleo. Segundo, hace que la economía se mueva. La presidenta de la CFN, María Soledad Barrera, destacó la importancia de la banca para que estos proyectos sean accesibles para los ecuatorianos. Hay el compromiso del sistema financiero público, como es el BIES, que hemos escuchado, que ya le ha otorgado un crédito al señor Guaye para la adquisición de su vivienda, pero también del sistema financiero privado para el financiamiento y la compra de cada uno de ustedes de una vivienda. El vicepresidente afirmó que con las 325 mil casas que se construirán en los próximos 4 años, se dinamizará aún más este sector. Eso va a generar muchísimo empleo. Va a generar, y aparte va a proveer vivienda para luchar contra ese déficit habitacional que se crea todos los años por el crecimiento de la población. Las casas tienen un costo que oscila entre los 40 mil y 70 mil dólares. Es un gusto para nosotros, como Ecuador, entregar un proyecto más en la zona de Quitumbe, en donde nos quedan aún por desarrollar alrededor de 300 viviendas más, para lo cual estaremos contando nuevamente con el apoyo de la Corporación Financiera Nacional. Hasta la fecha, la CFN ha entregado 160 millones de dólares para la construcción de 7.300 viviendas en 15 ciudades del país. Esta es la información que les tenemos al momento. Ustedes continúan con más compañeros en estudio. Gracias para ti, Luis, por ese completo reporte. Ahora les contamos que el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 de nuestro país se ha convertido en un referente para la región. Así lo informó para Tele Ciudadana el ministro coordinador de Seguridad, César Navas. Mire, yo creo que es uno de los proyectos emblemáticos, hoy ha hecho una realidad, una institución que marca es uno de esos símbolos de la década ganada, ¿no? Y en seguridad ha ido compenetrándose en la ciudadanía y es un servicio que ha salvado muchas vidas, se está consolidando, se está haciendo fuerte y es un referente ya no solo aquí en la región, hablar de Sudamérica, sino en el mundo entero. Somos conocidos en el mundo entero, hemos pasado un periodo de certificación con norma europea y esto sin duda alguna nos tiene que llenar de mucho orgullo a todos los ecuatorianos por los logros alcanzados. En seguridad, sinceramente, ha sido una década muy importante, se traduce en haber disminuido la tasa de delitos, de todos los delitos, pero principalmente homicidios y asesinatos. Estábamos sobre 19 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2006. Hoy estamos en 5.4 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes. Vamos por el camino correcto. Nos falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto. Mire, el EQ911, sin duda alguna, con toda su capacidad de infraestructura, fue un pilar para poder hacer el mando, el control, la gestión en territorio, ¿no? Para apoyar a todas las instituciones. Siempre lo he dicho, el EQ911... no es el fin último, es un medio para llegar a ese fin último que es el servicio a los ciudadanos.
Nuestro país, comprometido con la integración y el desarrollo de los pueblos y la región, asume la presidencia pro tempore de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Ecuador recibió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones CAN durante la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que se desarrolló en Lima, Perú. En este marco, el canciller Guillaume Long afirmó que la presidencia pro tempore del Ecuador en este organismo seguirá poniendo énfasis en el desarrollo fronterizo de la comunidad andina, para lo que es preciso fomentar la coordinación entre gobiernos centrales, regionales y locales de la CAN, afianzar los servicios en los centros binacionales de atención en la frontera, promover acciones conjuntas en materia de salud y robustecer los proyectos de cooperación binacional. Los ejes de trabajo de Ecuador durante su mandato serán la culminación del proceso de reingeniería del organismo, desarrollo fronterizo, convergencia de los mecanismos de integración CAN-Mercosur y la interconexión eléctrica. La CAN se constituyó el 26 de mayo de 1969 y está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los países de la CAN son el destino del mayor número de productos de exportación nacionales. El 36% del total de empresas ecuatorianas exporta a la subregión andina. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 12 minutos. Pausa, pero al volver, detalles sobre la carrera inclusiva que se desarrollará en Quito. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago. Me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad. Y he ido mejorando poco a poco. A más de ser un licor muy sabroso, también tiene bondades medicinales. El turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos, conoces gente, comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas. Yo me he recibido un curso de nadie a través del internet. Me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos. Y no solamente que vendemos un chocolate, sino que vendemos identidad. El producto es elaborado en Morona, Santiago. He venido haciendo siempre para la casa, para los amigos. A través de conocer mi provincia, doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística. Nos preocupamos por la vida, por la vegetación, por los animales dentro de esta zona que se llama Morona, Santiago. Con este emprendimiento espero dar a conocer, promocionar a Macas Morona Santiago como una provincia productiva, emergente, emprendedora, que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia. Por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles. ¿Qué tiene a más de la corteza de chuchuazo, del aguardiente? Si no has probado el chuchuazo de María, quiere decir que no estabas en Morona Santiago. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Trece horas con 14 minutos, seguimos informando. El proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público se debatirá este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta normativa establece la creación del Servicio de Protección Pública que se encargará de la seguridad de los altos funcionarios del Estado. La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral aprobó el informe para segundo debate del proyecto del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Esta normativa establece en el libro tercero la creación del Servicio de Protección Pública, el cual se encargará de brindar seguridad a altos funcionarios del Estado como presidente y vicepresidente. La presidenta de dicha comisión, María Augusta Calle, indicó que no se trata de instaurar una tercera fuerza del orden, sino de viabilizar un cuerpo civil especializado que asista en materia de seguridad a personas que por la naturaleza de sus funciones requieran de las garantías necesarias para su protección.
Sobre el uso de armas por parte de este grupo, Calle indicó que podrán utilizarlas siempre y cuando sean necesarias y con la regulación y autorización previa del Ministerio de Defensa. Aquellos que deban estar cerca del presidente, que deban estar armamento, obviamente tendrán que ser autorizados por, de acuerdo a la ley de porte de armas, esto es, autorizados por las Fuerzas Armadas, ese resguardo hemos puesto. Por su parte, Dora Aguirre, vicepresidenta de la comisión, también aclaró que no se tratará de una tercera fuerza del orden, sino de un servicio de protección pública de carácter civil, que estará adscrito al Ministerio del Interior. No está hablando de que sea un servicio de protección pública armado, sino un servicio de protección pública civil y que en función de las responsabilidades que asuman se irá dando pues alguna autorización o no para poder cumplir con este servicio de protección a las altas autoridades. En caso de ser aprobado el código, este servicio para las autoridades se implementará en aproximadamente 10 años, tiempo en que llevaría a ajustar el presupuesto, la capacitación a los funcionarios y el tema organizativo. El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que entrará a segundo y definitivo debate este miércoles 10 de mayo en el Pleno de la Asamblea Nacional, tiene el objetivo de profesionalizar al personal policial, regulando su carrera y mejorando su proceso de formación académica, como consta en su primer libro. Con el segundo libro se crea el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, integrado por personal civil y policial especializado. Mientras que el cuarto libro busca regular las entidades que brindan seguridad complementaria, como los guías penitenciarios, miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Metropolitana y Municipal y los agentes civiles de tránsito. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. A través de talleres con varias naciones, Ecuador afianza estrategias a escala internacional para enfrentar el problema de las drogas. Con el objetivo de generar estrategias para enfrentar la problemática de las drogas, la Secretaría Técnica de Drogas CETED participa en el evento denominado Taller de Aprendizaje Horizontal Peer-to-Peer. El objetivo principal de este importante encuentro es comprender de mejor manera qué son los canales de valor, es decir, el ciclo de producción de un determinado producto y cómo estos pueden ser utilizados como prevención para frenar el riesgo de las zonas rurales y urbanas que podrían verse afectadas por los cultivos de coca, tráfico ilícito de drogas y demás delitos derivados. En este espacio participativo, los asistentes también conocen cuáles son las ventajas del desarrollo alternativo, que apunta a la prevención y eliminación de los cultivos de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas, promoviendo opciones legales y sostenibles. La propuesta busca el apoyo del sector privado, que será el encargado de fortalecer las cadenas de valor de los productores agrícolas dedicados a la siembra de cacao y otros productos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro tema, el domingo 4 de junio se realizará la carrera inclusiva y solidaria Quito 5 kilómetros. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para quienes deseen participar en esta jornada deportiva. 1000 atletas con discapacidad participarán por quinto año consecutivo en la carrera inclusiva y solidaria Quito Últimas Noticias 5K, cuyo lema será Yo corro por la inclusión. La jornada atlética se realizará el domingo 4 de junio a partir de las 7:30 de la mañana. El punto de partida será la calle Wilson y 6 de diciembre y culminará en el Estadio Olímpico Atahualpa. La carrera cuenta con 7 categorías que son personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad con acompañante, personas con prótesis en miembros inferiores, silla de ruedas de competencia y silla de ruedas de calle. Quienes deseen participar deben inscribirse en las oficinas del CONADIS en Quito, en la avenida 10 de agosto N37-193, entre Villa Lengua y Carondelet. También en las oficinas de Grupo El Comercio de Guayaquil, Cuenca y Ambato. Además, lo pueden hacer a través del portal web www.conadis.gov.es.
Quito, últimas noticias 15K.es. Los competidores de provincia deben comunicarse a los teléfonos 227-0471, extensión 101, y al número 245-6088, extensión 1. La entrega de los kits deportivos se realizará el viernes 2 y sábado 3 de junio en el Centro de Convenciones Bicentenario, de 8 de la mañana a 7 de la noche y de 9 de la mañana a 6 de la tarde respectivamente. Los atletas deberán presentar su registro de inscripción para la entrega de los kits. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 20, momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, revisaremos la información del mundo. Inicio de espacio promocional. La historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ellas. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de espacio promocional. Tres horas con 23 minutos, revisamos la información del mundo. En Sudáfrica se reúne el Parlamento Africano. En la cita se abordan temas comunes de África, uno de ellos los conflictos internos y las secuelas que aún existen del colonialismo. La cita se extenderá hasta el 19 de mayo. Nuestro corresponsal Jalil Mohamed Abdelaziz nos tiene un reporte. Saludos compañeros de TV Ciudadana. En efecto, comenzaron ayer aquí en Johannesburgo, Sudáfrica, los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Parlamento Panafricano. Trabajos son los que representantes de 54 estados del continente estarán abordando los problemas que más preocupan a nuestros pueblos. Y como de costumbre, la sesión de inauguración cuenta con dos invitados de honor. Esta vez el honor ha sido para los presidentes de Burkina Faso y Malawi, quienes haber entonado el himno de la Unión Africana. Intervinieron ante los afrodiputados resaltando los esfuerzos de nuestros pueblos y nuestro continente para superar sus dificultades tras muchos conflictos internos y las secuelas del colonialismo. También intervinieron representantes de varias instituciones internacionales como son el presidente del Parlamento Árabe, el presidente de la Asamblea Parlamentaria por el Mediterráneo o la presidenta de la Asamblea Nacional de Serbia.
Todos ellos ratificaron la disposición de sus instituciones a seguir trabajando de forma muy estrecha con el Parlamento Panafricano. En el nombre del país anfitrión intervino el viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, quien aseguró que su país se siente orgulloso de acoger esta sede, que representa a todos los pueblos africanos. Los trabajos de los afrodiputados continuarán hasta el próximo día 19, hasta que se conozcan los documentos finales, que tendrán carácter consultivo, ya que la institución aún no goza del carácter legislativo. Desde Johannesburgo y para TV Ciudadana, Jalil Mohamed. Gracias, Jalil, por tu completo reporte. Ahora les contamos que a través de un comunicado de prensa, la Casa Blanca dio a conocer el despido de James Comey, director del FBI. El presidente estadounidense Donald Trump despidió el martes al director del FBI, James Comey, quien estaba al frente de una investigación sobre los presuntos contactos entre la campaña electoral del hoy mandatario y el gobierno ruso. Trump informó a Comey de su despido en una carta en la que aseguró haber aceptado las recomendaciones del fiscal general y del fiscal general adjunto para alejarlo del cargo. El presidente añadió en su misiva que es esencial encontrar un nuevo liderazgo para el FBI. El abogado de 56 años fue nombrado director del Buró de Inteligencia en 2013 para un mandato de 10 años. Sin embargo, se vio envuelto en una polémica el año pasado, cuando a 2 semanas de la elección presidencial decidió reabrir una investigación a Hillary Clinton sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado. La demócrata atribuyó su derrota frente a Trump en parte a la intervención de Comey. El candidato del Partido Democrático Liberal asumió la presidencia de Corea del Sur. Entre sus objetivos está bajar las tensiones en la península de Corea. El nuevo presidente surcoreano está dispuesto a visitar Pyongyang si las circunstancias son adecuadas. Así lo afirmó Moon Jae-in al jurar en su cargo el miércoles, un día después de ganar las elecciones en su país. Con las tensiones en alza en la península, el mandatario asume una delicada tarea diplomática por el programa armamentista de su vecino comunista. Por eso, no descarta viajes a Corea del Norte, Washington, Pekín y Tokio a fin de trabajar por la paz en la región. El veterano defensor de los derechos humanos ya se ha expresado a favor de un acercamiento menos conflictivo con el régimen norcoreano, a diferencia de su antecesora, destituida por un escándalo de corrupción. Moon ha prometido transformar a Corea del Sur en un nuevo país. Servidores públicos del estado brasileño de Río de Janeiro montaron una función en la escalinata del Teatro Municipal para protestar por la falta de pago de sus salarios. El Teatro Municipal de Río de Janeiro se convirtió en un centro de artística protesta el martes. Hoy, 9 de mayo, no tenemos ninguna noticia de cuándo y en cuántas parcialidades se pagarán nuestros salarios desde marzo. Sofocados por la crisis financiera en el estado, que se encuentra al borde de la quiebra, empleados públicos de diversos sectores han pasado meses sin recibir sus salarios. Bailarines, cantantes y músicos expresaron su descontento. La compañía de ballet y el teatro municipal tienen un repertorio vasto y tan grande como el de la Ópera de París o el Royal Opera de Covent Garden en Londres y todas las grandes casas de arte del mundo. Pero en este momento no podemos funcionar porque no tenemos salarios y condiciones para trabajar. Por el momento, los empleados dicen sostenerse económicamente con la venta de pasteles o productos de belleza. Otros tantos no reciben sus pensiones. Y como todos aquí están, vine como todos los que están aquí apoyando este movimiento muy justo. Que es revoltante. Porque es nauseabundo que el Estado deba 3 salarios. Las principales centrales sindicales también han convocado a paros en días previos para protestar contra las medidas de austeridad del presidente Michel Temer. Finalizamos, pero actualizaremos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Conmigo, mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho.